¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, hasta ahora bien. Bien, me alegro Después mucho. No sé, Bien. Romina, ¿qué pregunta tenemos para...? Sí, contador José María Nogués. Un análisis de la economía en la actualidad, si nos puede hacer. Bueno, en realidad la actualidad es difícil decirlo en función de hoy, sino que habría que analizar los arrastres, ¿no es cierto?, que se vienen produciendo y que colocan a toda la economía en su conjunto en una situación indudablemente no fácil. Yo creo que por razones de política, cambios de política o demás, uno de los temas que había que tomar en consideración siempre es que, independiente de las ideologías políticas que se juegan en cada circunstancia, que son distintas, pues yo creo que el punto de partida para todos es administrar razonablemente bien. Y si nosotros nos remontamos, no digo a la época de Kirchner, sino digamos vamos a la época desde Menem para acá, y la administración fiscal, la estatal, no ha sido necesariamente buena. Por ejemplo, si nosotros tomamos la cifra de los endeudamientos de la República Argentina, en el tiempo de Isabel eran 7.000 millones de dólares, sí. Termina el proceso eran prácticamente 30.000 millones de dólares, con Alfonsín 60.000 millones de dólares, y llegamos a Menem. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La administración en el tiempo de Menem, a pesar de los promocionados asesores económicos que tenía, ¿qué es lo que encontramos? Es que en esa época el déficit fiscal existía, pero había las relaciones carnales con el Fondo Monetario y todo lo demás que prestaba. Consecuencia, cuando se va Menem, los 60.000 millones de dólares de deuda externa se transforman en 145.000 millones de dólares de deuda externa. Pero hay un detalle que de todas maneras normalmente no se habla, y es que no fueron solo 145, o sea, 80.000 millones de dólares más de endeudamiento, sino que eso hay que sumarle las privatizaciones realizadas en ese periodo, que significaron un ingreso adicional de 45.000 millones de dólares. O sea que en realidad se tomaron graciosamente préstamos de afuera por mala administración, y luego por muy mala administración de los ingresos que en teoría quedaron por la privatización. ¿Cómo está la deuda externa hoy? Y actualmente se está hablando de 280 mil millones en total, ¿no es cierto? No solo estatal, sino la ¿Se ha duplicado la salida de Menem? Prácticamente sí. Prácticamente sí. La pregunta sería hoy. Usted, la pregunta que le quiero hacer hoy. ¿Cómo lo ve a Macri usted? Yo a Macri lo veo bien ubicado, en el sentido dispuesto a conversar, cosa que antes no pasaba, o negociar. De todas maneras, no es fácil levantar, porque los últimos 5 meses de Cristina, para mi gusto, dentro del esquema estatal, para mí han sido de terror, porque no se ha tomado en consideración nada, sino simplemente tomar medidas de tipo político. Si nos vamos, por ejemplo, al 2010-2011, la totalidad de los empleos estatales en todo el ámbito nacional era de 2.100.000. Sí. Hace un mes, más o menos, escuchaba un informe de Kachanowski con respecto al esquema de los empleos estatales en todo el país. Sí. Y son 4.200.000. Se duplicaron. Eran 2 millones sin se duplicaron a 4 millones. Pero tenemos otra que es importante también y que tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, en 1998, la presión fiscal en la República Argentina en ese momento era casi el 19%. En este momento estamos hablando de una presión fiscal del 45%, que es brutal el incremento. Y Tucumán, si la media general de la presión fiscal provincial oscila entre el 3,5% y el 4%, Tucumán en la década de Alperovich ha asumido desde esa cifra, o sea, del 3,5% al 8%. Hablamos del déficit fiscal, pero usted, el criterio es... ¿Entran 5, hay que gastar 5? Exacto. Salvo que yo cubra con ciertos ingresos adicionales que me permitan a mí
ponerme al día en algunas cosas, por ejemplo, que yo, obras de infraestructura imprescindibles y que en ese momento el presupuesto normal no me da a mí para sí. afrontarlas. Bien, entonces ahí entraría con déficit fiscal. A través de la obra de infraestructura hay también una recuperación porque la economía funciona de una manera distinta, ¿no es cierto? Gastar por gastar sin pensar que esto me significa algo más, una mejor evolución, mejores caminos. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.